¿Qué pasó, amigos? ¿Cómo estamos? Bienvenidos aquí a mi canal, una vez más, Canarias Drone. Y ya tú sabes, un placer estar contigo y pasar estos ratitos tan agradables hablando de lo que nos gusta, ¿no? En este caso, de nuestros amigos los drones. Hice una encuesta en Instagram y puse varias opciones de cuál quería que fuera mi próximo vídeo y aquí estamos haciendo este test de vuelo y dándote algunos consejos en base a mi experiencia, que quede claro que siempre va a ser en base a mi experiencia. Y bueno, me encuentro hoy en la aldea de San Nicolás, en mi pueblo, me he venido de fin de semana para acá. Y el primer consejo que te voy a dar cuando salgas a volar con el dron es que evidentemente revises que la zona donde vas a volar está permitida, ¿vale? Por en aire drones, en este caso nos encontramos en una zona donde no hay ningún tipo de restricción. Digamos que este vendría siendo el consejo número uno. Ahora vamos con el consejo número dos. Pues muy bien, vamos ahora con el consejo número 2 y antes de, digamos, preparar el dron, que ya en este caso yo lo tengo preparado, pero también te voy a dar unos consejos de lo que hago yo normalmente. Cuando estoy en el sitio, siempre analizo la zona, siempre analizo mirando visualmente desde que la zona donde voy a volar, pues no existe ninguna torre de alta tensión, ninguna torre de estas de telefonía, cualquier circunstancia donde yo sepa que entre el dron y la emisora va a haber algún corte de frecuencia o alguna cosa extraña. También siempre que estoy en un entorno de estos, pues evidentemente miro las aplicaciones en el tema de la meteorología. En este caso hoy hace un día maravilloso, no podía estar mejor porque no hace nada de viento, el día está medio nublado, pero la verdad que lo mejor en estas condiciones es que no exista viento, sobre todo cuando vamos a volar con este pequeño dron, porque ya sabemos que aunque este Mini 2 viene, digamos, con un refuerzo en los motores, que aunque yo sigo pensando de que el refuerzo aparte de los motores también las hélices provoca de que este dron soporte mejores vientos, pero evidentemente soporta mejores vientos, con lo cual siempre es bueno analizar en estas aplicaciones de la meteorología, pues las circunstancias de viento que te vas a encontrar, si está lloviendo, si no está lloviendo y demás. Ahora, amigos, vámonos con el consejo número 3. Pues muy bien, en este consejo lo que te voy a decir es básicamente las condiciones de luz que existe en la zona, porque eso va a determinar el tipo de filtro de densidad que vamos a aplicar en el dron. En este caso el día está, creo que son las 4:30, 5 de la tarde, el sol está empezando a caer, no hay mucha luz, entonces digamos que vendría siendo como una especie de atardecer, ¿vale? Porque hay un poquito de nubes, el sol digamos que se encuentra pues tapado con esas nubes y no hay tanta luz. Entonces yo en este caso le voy a aplicar un ND4, ¿vale? Que es el filtro que hemos preparado para el Mini, de los filtros de Freewell, que por supuesto si te interesan estos filtros, estos packs de filtros, te dejo enlaces de afiliados en la caja de descripciones. Otra cosa importante con el tema del filtro, porque muchas veces salimos a volar y metemos la yema del dedo delante de lo que es la óptica de la cámara y también metemos el dedo delante de la óptica de lo que es el filtro, ¿vale? Entonces siempre detrás de esa camusita de la gafa y limpia bien la óptica, porque para que no te encuentres después en postproducción pues ese manchón o esa poca nitidez en la imagen, y es debido a las huellas dactilares que solemos dejar cuando aplicamos los filtros de densidad en la cámara. Y este, amigo, ha sido el consejo número 3. Vámonos ahora con el consejo número 4. Bueno, amigo, en este consejo te voy a dar algunos tips de seguridad, porque evidentemente si tú sales a volar y tú te encuentras solo, pues es bastante probable de que sufra algún accidente con nuestros mayores enemigos en el aire, que no son enemigos, sino simplemente ellos están en su hábitat natural, y en este caso, amigos, son las aves, ¿vale? Tenemos que tener siempre, digamos, un acompañante, como en este caso yo tengo mi acompañante. Hola. Y ella, en este caso mi mujer, se encargaría pues visualmente de mirar la zona mientras yo estoy atendiendo. En el caso de que no tengas un acompañante, no pasa nada, puedes volar tu dron sin ningún tipo de problema, pero vas a tener que estar también de manera visual atento al entorno, porque te puedes encontrar pues con aves rapaces, con cernícalos, águilas, no sé, cualquier tipo de ave depredadora de tu zona. O sea que ese también sería un consejo, en este caso, de seguridad antes del vuelo. Revisa bien todo lo que es el entorno y si no ves ninguna ave, amigo, emprende el vuelo. Bueno, evidentemente ahora el consejo que te voy a dar viene referido al sitio, al entorno donde tú vas a despegar el dron. Yo en este caso, este dron para mí es un dron pequeño, estoy acostumbrado a drones más grandes y yo habitualmente siempre cojo el dron de esta manera, ¿vale?
y digamos que reviso que la aplicación se encuentra todo bien, de que el dron, mira, en este caso me está requiriendo una calibración de la brújula. Vamos a calibrar la brújula, iniciar calibración. Sujétame el radiocontrol, por favor. Dale a aceptar. Avísame. Hacemos la calibración. Cambia, ¿no? Girar la aeronave 360 grados en vertical. Vale, ahora sí. Calibración completada. Perfecto. Dame el radiocontrol. Ya tendríamos la aeronave, digamos, calibrada, porque era el aviso que me estaba dando. Y también miramos los tres puntitos de que todo se encuentra en perfectas condiciones. Y también en la barra de que todo está, como bien dice la aplicación, está todo normal, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es despegar el dron porque, desde la mano, porque me encuentro en una zona donde, como puedes ver, está lleno de hierba y este dron no tiene dificultad ninguna a la hora de despegar con la mano. Y vamos a darle a despegar. Arrancamos y despegamos el dron. Bueno, una vez hayamos despegado el dron, lo que hacemos es lo mantenemos un tiempito estático y revisamos que todo está correcto, ¿no? En este caso, giramos la aeronave, la giramos hacia el otro sentido, subimos, bajamos, nos desplazamos hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia atrás y hacia adelante. Está todo lo que tiene que ver con el dron de manera correcta. Voy a exponer la imagen también de manera correcta. Vamos a mirar en qué calidad vamos a grabar. Estamos grabando en este caso a 4K a 30 fotogramas por segundo. Y directamente, pues, nos vamos a hacer lo que más nos gusta, que es volar con el dron. Perfecto. Ahí lo tenemos precioso, la imagen de lo que es el Teide al fondo de mi pueblo. Los valles todo verdito porque ha llovido bastante, la verdad. Tienes el dron en línea de visión, ¿verdad, Itaiza? Sí. Perfecto. Vamos a desplazarnos, pues todo lo que nos permite la ley en este caso. Vamos a hacer unos planos. Estamos a una distancia de 300 metros. Vamos a grabar. ...450 metros... y nos viramos. Perfecto, vamos a volver a tomar la misma ruta que tuvimos. Vamos a bajar la cámara. Vamos a grabar. Aquí tenemos lo que es la brújula. Perfecto, que nos va a decir en todo momento dónde se encuentra el home y tener bien ubicado el dron, aunque la verdad que aquí no hay ningún, digamos, obstáculo así visible, ¿no? No me voy a ir por detrás de montaña ni nada, con lo cual vamos a hacer un vuelo disfrutando del dron lo mejor posible, haciendo unas cuantas tomas muy guapas. Perfecto. Nosotros nos encontramos por aquí. Ahí estamos nosotros. Vamos a exponerle un poquito, vamos a subirle. Perfecto. Grabamos. Vamos a mirar el barranco este que está aquí abajo. Perfecto. Estamos oyendo un ave, ¿verdad, Aida? ¿La tienes localizada? ¿Qué ave es? No tengo ni idea, la verdad. Una ave, tío. Pero está lejos, está lejos. Está lejos. Perfecto.
Vamos a acercarnos a donde estamos nosotros aquí. Vamos a hacer un punto de interés. Está todo súper verdito. Aquí nos encontramos los tres. Perfecto. Voy a grabar aquí que hay como una especie de represa aquí. Voy a dirigirme hacia ella. Grabamos. Ven como en el entorno no hay ningún, digamos, ningún obstáculo visible, ¿no? Sí, hay un pato, ¿eh? ¿Hay un pato? ¿Pero dónde? ¿En el aire? Ah, ya se va así. Ya está. Vale. ¿Ves lo importante muchas veces de lo que es tener una persona observando lo que está haciendo el dron? Ya básicamente por mera seguridad. Ahí tenemos la represa con la aldea al fondo, súper bonita. Perfecto. Voy a exponer un poquito. Vale. Perfecto. Vamos a seguir hacia adelante. Grabamos. Ahí está lo que es el pueblo. Lo que es mi pueblo. Vamos a intentar evitar sobrevolar esta propiedad, que en este caso no pasaría nada si pasáramos lo que es sobrevolando sin detenernos. Pero bueno, ahí tenemos la toma preciosa de la aldea. Perfecto, vamos a virar hacia acá. Vamos a hacer un paneo lateral para hacer un revelado de esta zona de aquí. Perfecto. Grabamos. Ahí tenemos el Teide al fondo. Impresionante. Está súper bonito, ¿eh? Ya está cayendo a la tarde, ¿ves? Está el día como un poco nublado. Por eso es importante, ¿ves? Aplicándole el filtro, pues vamos a tener una velocidad de obturación, pues digamos, decente, ¿no? Adecuada, ¿no? En este caso, como estamos grabando a 4K 30 fotones por segundo, pues la velocidad de obturación sería la correcta 1 partido de 60. Voy a subirle un poquito. Perfecto. Vamos a seguir grabando. Vamos a bajar. Vamos a descender un poquito. Está pasando por encima de mí. Vamos a ir descendiendo, metiéndonos un poquito en el barranco que está justo delante de mí. Estamos a 32 metros del punto de donde despegué. En todo momento hemos estado cumpliendo la norma dentro de lo que son los 500 metros, ¿vale? Para que vea que se puede tener mucho material sin tener necesidad tampoco de irte súper lejos. Perfecto, aquí hay otra represa. Voy a parar de grabar para grabarla. Perfecto. Vamos a hacerle un punto de interés. Grabamos. Perfecto. Despacito. Baja un poquito la cabeza. Ha caído bastante agüita y este, gracias a Dios, las presas se han llenado. Mañana iremos a visitarla. Perfecto. Perfecto, grabamos esta zona de aquí. Y paramos aquí, que nos vamos de los 500 metros. Vamos a subir.
Vamos a pegarnos un vuelo rasante. Vamos a levantar la cabeza de la cámara. Y vamos a ir un vuelo más rasante, más pegado al suelo. Aquí tenemos ya la cámara, lo que es la, con la inclinación máxima. Y vamos a pegarnos un vuelito más rasante, más pegadito al suelo, y vamos a subir todo lo que, todo lo que podamos. Estamos a 214 metros de distancia. Estoy viendo el dron aquí enfrente. Perfecto. Vamos a seguir subiendo. Está por aquí cerca el dron. ...200 metros de distancia. Vamos a seguir subiendo. Vamos a ver si puedo llegar hasta las cuevitas esas que están ahí arriba, a ver si me permite la distancia que es la que se encuentra. ...352 metros... ...102, 110... 120 metros de altura, no me permite subir más. Perfecto, vamos a virar hacia acá. Ahí tenemos la piedra caliza. Vamos a venir hacia acá, a ver si podemos hacer una toma en esta zona de aquí. Vamos a hacer un revelado. Espectacular, ya está empezando a caer la tarde, ya se está yendo un poquito la luz. Ahí tenemos mi pueblo. Y bien, vamos a regresar. Estamos aquí. Vamos a hacer un retorno a gas. Paramos la grabación. Hacemos un retorno. Regreso a casa. Pues muy bien, amigos, sin perder la vista, evidentemente, del dron, vemos que en todo momento se está dirigiendo al punto donde despegó. Y este ha sido el vídeo de hoy, espero que te haya gustado. Se está yendo ya un poquito lo que es la luz, pero bueno, no hay ningún problema, ya se encuentra el dron, aquí nos vemos, estaba volando muy cerca. Y vamos a aterrizarlo exactamente igual que como lo despegamos, ¿no? Vamos a aterrizarlo en este caso de en la mano, ¿vale? Me estaba diciendo que ajustara las antenas, empieza a aterrizar. La verdad es que el Mini se maneja increíble. La verdad que hay veces que tengo la sensación de que estoy volando un dron superior, porque la Ocusync y lo que han hecho con este dron es sencillamente espectacular. No, a veces me quedo como que estoy volando un aparato más grande y no tengo en cuenta muchas veces de que es el Mini 2, ¿no? De que es un dron de 249 gramos. La verdad que han logrado una pedazo de máquina con este dron increíble. Ya está llegando aquí. ...15 metros, 14 metros... ...12 metros... La precisión en el aterrizaje es impresionante. Cancelo y lo aterrizo de manera manual. Y agarrándolo en forma de pinza,
Ya tenemos el dron aquí. Pues bueno, espero que hayan disfrutado de esta serie de consejos, sobre todo también de este tipo de vídeos, que no, la verdad no suelo hacerlo, pero me lo pide mucha gente que le gusta verme cómo grabo y demás. Evidentemente, cuando voy a trabajar y hacer filmación, en este caso ya de una manera a trabajar, ¿no?, para hacer buenos vídeos para el canal, me estoy más concentrado en lo que son las maniobras, en hacerte diferentes tomas, como ya estoy tratando de acostumbrarte que ves en mis vídeos cada vez que hago pues, cualquier tipo de trabajo de filmación aérea. Y nada más, compañeros, nos vemos en un siguiente vídeo. Ya sabes que tienes abajo pues, mi página web, donde tienes seguro para drones, donde tienes mi taller de iniciación al mundo dron, donde tienes enlaces de afiliados, en fin, te dejo todo ahí en mi página web para que entres y de esa manera puedes ayudar y también aprender conmigo en este taller de iniciación al mundo dron. Decirte que ya que estamos muy próximos a que la academia empiece a impartir formación, ya lo que son los cursos, digamos, de un nivel más avanzado, todo lo que tiene que ver con la formación profesional para pilotos de drones. Y nada más, nos vemos en un siguiente vídeo, o sea que hasta... Ah, me puedes buscar, por supuesto, en Instagram y darle ahí, suscríbete, darle a la campanita y así puedes ayudar a este canal con esa simple suscripción. Nos vemos, hasta la próxima.